lunes 13 de marzo del 2023. Jesús, un profeta incómodo y valiente. Es imposible que Jesús no haya tenido la conciencia de que su predicación, sus palabras y toda su persona eran incómodas para las personas, especialmente a los oídos y a la vista de los principales dirigentes de los grupos religiosos extremistas. Él mismo nos recuerda el antiguo proverbio, ningún profeta es bien recibido en su patria. De hecho, a Jesús no le daban reconocimiento ni en su pueblo. Era identificado a nivel más amplio como proveniente de Nazaret y quizá su familia lo consideraba una persona fuera de sí, un loco por la forma en que predicaba y por su estilo de vida, que no cuadraba con el de la mayoría. Con todo, su predicación toca las fibras sensibles de los escribas y fariseos con quienes mantuvo importantes diferencias. Por eso, las palabras que recuerdan la forma de actuar de Dios, que tiene especial preferencia por los pobres, la viuda desprotegida, el creyente lejano, el incrédulo y todos los abatidos por la enfermedad o por algunas situaciones difíciles que los llevan a tambalear su fe, a fin a vivir como olvidados de Dios. Tengamos presente que si en algún momento de nuestra vida experimentamos el abatimiento, nos sentimos lejos de Dios o con enfermedades incurables, y con una fe débil. No olvidemos que Jesús viene en nuestra ayuda. Él es el profeta para nosotros. Su palabra comunica vida, consuelo en el dolor, esperanza en la angustia. Primera lectura del Segundo Libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey. Pues por su medio había dado al Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: Si mi Señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor, Esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió, Anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo diez barras de plata, seis mil monedas de oro, diez vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel, que decía Al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naaman para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando Soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado. ¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero, ve y báñate siete veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo, yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro, y que, invocando al nombre de su el Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba furioso cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho, ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano. Entonces Naaman bajó, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvi, volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo, Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Confío en el Señor y en sus palabras porque del Señor viene la misericordia y la redención. Evangelio. Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. No es fácil entender lo que es la humildad. Es el resultado de un cambio que el Espíritu mismo obra en nosotros a través de la historia que vivimos. Como por ejemplo le sucedió a Naamán el Sirio. Naamán entiende una verdad fundamental: no puedes pasar tu vida escondiéndote detrás de una armadura. Un papel, un reconocimiento social. Al final duele. Llega el momento en la existencia de todos en el que uno tiene el deseo de no vivir más detrás del manto de la gloria de este mundo, sino en la plenitud de una vida sincera, sin necesidad de armaduras y máscaras. Habiéndose llenado de plata y oro, Naamán parte y así llega ante el profeta Eliseo. Le pide a Anamán como única condición para su recuperación el simple gesto de desvestirse y lavarse siete veces en el río Jordán. Sin fama, sin honor, sin oro o plata. La gracia que salva es gratuita, no es reducible al precio de las cosas de este mundo. La lección es genial: la humildad de poner al descubierto la propia humanidad. Según la palabra del Señor, obtiene santidad en Aman. Discurso del Santo Padre a los miembros del Colegio Cardenalicio y de la Curia Romana, para la presentación de las felicitaciones navideñas, 23 de diciembre del 2021.